En este edificio de Dnipro, hace tan solo un mes, se registró uno de los ataques a civiles más importantes, más cruentos, desde el inicio de la invasión rusa. Aquí murieron 46 personas, entre ellos algunos niños, y por eso todavía aquí algunos vecinos siguen trayendo peluches, algunos elementos para recortar a las víctimas infantiles de este ataque. Aquí, además de este ataque civil, de lo más importante desde el inicio del conflicto, Dnipro se está dando a conocer o está siendo significativo porque están intentando refugiarse parte de los 6 millones y medio de desplazados internos de este conflicto. Aquí ahora están llegando muchos civiles desde Bakhmut, desde Kramatorsk, desde el frente del Donbass, pero también desde Mariupol y otros lugares que pusieron aquí en Dnipro como el lugar en el que esperar si la situación mejoraba o no. Algunos de ellos nos han contado cómo esperan poder recuperar el terreno y volver algún día a sus casas. Mientras aún se recuperan algunos de los pequeños heridos en el ataque a este edificio, a la ciudad siguen llegando nuevas personas huyendo de las bombas. Por ejemplo, Kalina, 62 años, de Bakhmut. Su hermana sigue allí y por eso se emociona recordarla. Otra familia de Kremina, de la región de Lugansk, ocupada por los rusos, lleva aquí desde el mes de marzo. La directora del refugio, Tatiana, asegura que han pasado más de 6.000 personas por este lugar ubicado en Dnipro, que hay unas 150 personas, pero que muchos son recién llegados del Donbass, de lugares como Bakhmut, de Kramatorsk, pero también tiene muchos llegados de Nikopol, la localidad cercana a la central nuclear de Zaporilla. Un refugio que sufrió la onda expansiva de un ataque ubicado a solo 400 metros por misiles rusos y que rompió las ventanas de este lugar. Desde otras zonas como Mariupol llegó Max, tiene 29 años, trabajaba en la restauración y en negocios relacionados con la cultura y ahora ha creado un café donde llegan muchos desplazados de su ciudad. Asegura que su familia no puede salir de allí por la ocupación rusa. Son algunas de las historias de los más de 6 millones y medio de desplazados internos que buscan refugio en lugares como Dnipro, al que han llegado miles de personas ahora del Donbass o de Mariupol.